Bueno, que nosotros como Colegio Augaber siempre estamos tratando de que nuestros alumnos tengan una excelente enseñanza donde ellos puedan aprender las cosas como la importancia de la prevención. Y Michu Mouse es una fundación que ya tiene muchos años, que se maneja con personas maravillosas, que es para la prevención para los niños quemados, con accidentes como vienen siendo en Navidad los árboles de Navidad, pues las ollas calientes, etcétera, ¿no? Hay muchos peligros dentro de la casa y los alumnos, como niños pequeños que son, pues es importante que ellos sepan lo que pueden pasar si no tienen esa precaución. Y Michu Mouse es una asociación que se encarga de eso, de poder apoyar para que todos tengan la prevención y poder trabajar en conjunto, hacerlo extensivo. Y como fundación están ellos promoviendo en todas las escuelas, es la primera escuela que somos nosotros, están trayendo este camión, como ustedes podrán ver aquí el camión, está simulando una casita, dentro de una casa y todos los peligros que puede haber dentro de ella, también los peligros que puede haber por cuestiones de la naturaleza o provocados por el hombre también. Entonces esto es para que los niños puedan transmitirlo también a los adultos y seamos más cuidadosos, porque pues en un segundo puede haber un accidente y traer algo fatal como son las quemaduras, y ha habido gente que muere, pero también personas que quedan discapacitadas y bueno, quedan muy lastimadas y les cambia la vida, ¿no? Entonces aquí nosotros les fomentamos a los pequeños esto, siempre tener todo tipo de enseñanzas que les pueda ayudar a su aprendizaje dentro y fuera del colegio, y el Colegio Augaber siempre está a la vanguardia para poder darles apoyo, pues también a los chicos que a lo mejor se puedan integrar a la sociedad también, a los chicos que ya sufrieron algún accidente, pues que se puedan también integrar con todos los pequeños de su edad y puedan llevar una vida lo más normal que se pueda, ¿no? La escuela pues está siempre dispuesta y le abre las puertas a todos esos alumnos que requieran ese servicio, y nosotros estamos aquí para eso también. Somos, es muy común que de repente nos metemos a la cocina, sobre todo la cocina es uno de los lugares más peligrosos porque las ollas con comida, es importante que sepan que las ollas tienen que estar en la parte de atrás, que los mangos estén en la parte de atrás, porque los niños pasan y pues para ellos son pequeños, ellos es un juego, jalar, empujar es parte de su naturaleza, entonces hay que ser muy cuidadosos, tener siempre la precaución de que el niño no entre a la cocina, que tener cuidado hasta de dejar unas tijeras a la mano del pequeño, tener siempre los enchufes cerrados para que no metan sus deditos, para ellos son curiosos, es normal por la edad curiosar y meter deditos, ¿no? Entonces ya existen también tapas de prevención, que en el momento que alguien quiere meter un objeto o un dedito, en automático se cierran desde dentro para evitar un accidente, ¿no? Que si salen a la calle y está lloviendo, cuidarse de los rayos también, todo ese tipo de cosas es importante. No debería de ser por la ecología, pero de repente hacen fogatas y las fogatas también nos pueden causar accidentes, ¿no? Quemazones. Es muy mencionado porque esta fundación fue una de las razones por las cuales se hizo, por los árboles de Navidad que se queman facilísimo, apagarlos en la noche, si vamos a salir a apagarlos, tener cuidado de qué tipo de luces ponen, porque de repente compramos esas luces que se zafan rápido y entonces cuando vienen las chispitas y de ahí se queman en segundos, ¿no? Claro. Y bueno, y también quisiera darle un aplauso a estos bomberos maravillosos que tenemos, que arriesgan la vida todos los días para poder pues salvar vidas, ¿no? Es de verdad una, yo creo que son los menos reconocidos, y nosotros también como escuela vamos con los bomberos y siempre les enseñamos a los niños la labor tan importante que ellos tienen, ¿no? Okay. Pues muchas gracias, amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, seguimos con la programación.